Dígame. Hola, muy buenos días. Le llamo de aquí del Obispado de Jaén. Sí. Vamos a ver, es referente a una ceremonia que se va a realizar el día 25 de junio del 2016, ¿verdad? Bien, a día de hoy toda la documentación está entregada. Yo me supongo que sí, porque si no el párroco de aquí me hubiera dicho Bien, que falta algo. bueno, perfecto. Y por otro caso, doña Jennifer, pues nosotros lo que tenemos bien claro es que es la casa de Dios, eso sí es cierto, ¿no? Y para nosotros es Claro. una ilusión poderlo hacer, ¿no? Pero quisiera hacerle algunas preguntas, ¿de acuerdo? ¿Cómo se conocieron ustedes? Pues nos conocimos en el colegio. ¿El motivo de casarse? Pues el motivo es pues, formar una familia Uh-huh. y estar juntos, porque si nos queremos, pues se supone que es para toda la vida. Los cursos prematrimoniales habéis hablado de todo, ¿verdad? Sí. De la planificación familiar. ¿Cuántos hijos quieres tener? Pues dos, tres. Se debe que tienes apetito por, digamos, hacer una planificación familiar, ¿verdad? Claro, porque es que ya son muchos años y ya pues va llamando el Correcto. gusanillo. Estás limpia por completo. Sí. Eso es lo más importante. Vamos a repasar un Padre Nuestro. Me estoy santiguando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Jennifer. Sí. Sí, cuando puedas reza, por favor. Es que me da vergüenza. Escóndete un poco. Me da vergüenza por usted, no No, por si yo estoy sola. no se preocupe. Ah, que está usted sola. Estamos Claro. solamente Dios, la Virgen María, usted y yo. No, no se preocupe, por favor, venga. En nombre del Bueno, Padre, del Hijo, del el hijo. Espíritu Santo. Amén, venga. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. ¿Ves? Ya me he puesto nerviosa. Es normal, Jennifer. Le pasó a Isabel Preisler. Le pasó a Norma Duval. Le ha pasado a un montón de personas conocidas en este país que se ponen nerviosas en el momento como tal y se encasquillan. Pero venga, vamos a intentarlo otra vez. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No, me casquillo, si es Es que que. sí, es que estoy viendo que te pierdes en el segundo avance, le metes un viaje al Padre Nuestro que te comes casi medio texto. No, que es que no, Venga, que Dios te me salve. pierdo por el mismo. Vale, venga, Dios te salve María, y en la era de Llena Dios. eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Señor, ten piedad. Es que ahora tienes que contestar tú. Es que eso no me lo sé. Pero si casi no podemos venirnos a la casa de Dios. Es que mira, mira el cielo, mira a Dios. Pero ¿cómo vas a venir a la casa de Dios y no te sabes ni siquiera el Ave María? Hombre, ¡Dios! ¡Perdona, Jennifer! pero el Padre nuestro me lo sé. Mira el cielo, mira el cielo. Ese es Dios diciendo, vaya, vaya, vaya empanao que lleva. Jennifer, te deseo una felicidad el día de la boda. Esto cuando entres en la iglesia. Te voy a pasar de todas maneras con secretaría, ¿de acuerdo, Jennifer? Hola, Bendito sea el Señor. que no te sale el Padre Nuestro. Pero de esto. Ah, porque ese día no te voy a poder gastar broma. ¡Jennifer! Sí, dime. Hola, cariño, que soy el Padre Montalvo. Soy Isidro Montalvo del programa Atrévete de Cadena Dial. Que te está gastando tu padre una broma telefónica con todo el cariño. Gracias. Venga. Venga, hasta luego. Adiós. Hasta luego, señor Moreno. Muchas gracias. Venga, vamos a ver con el Padre Nuestro, que no sabemos nada. De nada.